Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por la portada, hoy os traigo el favoritos que os tengo que pedir mil disculpas, de verdad, lo siento muchísimo porque vengo con muchísimo retraso. Estamos a finales casi de octubre y os traigo el favoritos que habréis visto que os lo he juntado, el favoritos y decepciones de septiembre junto con el de octubre porque me ha parecido que ya no tenía mucho sentido subir el de octubre para dentro de una o dos semanas subiros el de, o sea, el de septiembre y luego el de octubre. La cuestión, entre que he estado súper afónica, mi idea era no retrasarme tanto, en septiembre tuve muchísimo trabajo y realmente no di más de mí. Y luego me pasó que es que llevo dos semanas con un resfriado, ya veis que todavía no estoy bien del todo de la voz, con una tos impresionante, de hecho me he traído el agua ya en previsión de no ahogarme aquí delante de todas vosotras, pero bueno, que la cuestión, que os lo he juntado todo, es súper largo, así que yo os recomendaría que vayáis a por algo de beber, un picoteo de esos que me gustan a mí. No sé quién me está hablando, no para de sonarme el WhatsApp por el reloj, perdón. Voy a mirar un segundito y así respondo y ya no nos molestan más. Vale, nada. Es que estoy ya inmersa en todas las campañas de Navidad, de Black Friday, del 11-11, bueno, todo. Y entonces me van enviando correos para confirmar pedidos y... ¡Madre mía! De verdad, de verdad. En fin, ahora ya son los grupos del cole. En fin, que no me entretengo, que si no esto va a quedar larguísimo. Lo que os decía, que tengo aquí un listado enorme, gigantesco de cosas que he visto. De hecho, he empezado ya con el listado de películas cutres navideñas y por aquí tengo ya el listado de cosas de favoritos y decepciones de noviembre. Así que imaginad, no sé cómo nos ha dado tanto tiempo de ver tantas cosas. Últimamente, los fines de semana, vemos un montón de cosas. Pero bueno, vamos a empezar ya y voy a empezar lo primero con series de las cuales ya hemos hablado en anteriores entregas de los favoritos y decepciones, así que voy a pasar muy por encima de ellas, simplemente para daros un poco mi opinión sobre las nuevas temporadas que se acaban de estrenar. Y vamos a empezar con Virgin River, que creo que traducido aquí en España lo ponen como un lugar para soñar o algo así. Bueno, ya os pondré aquí la foto al lado. Es una serie que podéis ver en Netflix y debo deciros que mira que yo he sido mega fan de esta serie y precisamente estos últimos días que he estado haciendo el Camino de Santiago, las compañeras, las amigas con las que lo hago también son muy fans de esta serie y ellas me decían que les había gustado mucho la temporada número 5, pero a mí sinceramente es la que menos me ha gustado hasta ahora. Me quedan dos capítulos por ver, sí que es cierto que empieza muy muy lenta y luego ya se va animando, pero he llegado a un punto en el que me parece ya un poco todo demasiado exagerado. O sea, ya es un poco como que en este pueblo pasan demasiadas cosas, se nos está yendo un poco la olla con todos los personajes, no sé. Veremos a ver cómo sigue, porque me he quedado en un punto un poco heavy y quiero ver cómo continúa desde ahí, pero es que me quedé literalmente frita. El otro día en el blog, cuando os contaba que me había quedado frita viendo la tele y entonces había sido cuando se había inundado el salón y la cocina, pues estaba viendo precisamente Virgin River. Así que nada, pues ya me diréis qué os ha parecido a vosotros esta quinta temporada. Cuidado con los spoilers por si alguien de la comunidad todavía no se ha puesto al día, pero bueno, en fin. Luego vamos con otra cosa que yo esperaba que fuese la gran maravilla porque soy muy muy fan y justo en esta ocasión Gabri lo iba a ver desde el principio, ya le he enganchado fuertemente y se iba a ver desde el primer episodio hasta el final, hasta la reunión, y ha sido la temporada que menos me ha gustado. Y estoy hablando de Love is Blind, que se ha estrenado hace poco la quinta temporada, hace dos semanas, nosotros nos la hemos devorado ya, incluso el capítulo de la reunión, y debo decir que es la temporada que menos me ha gustado. Como habréis visto, solo dos parejas han llegado hasta los capítulos finales, lo cual es poquísimo, normalmente llegaban cuatro, y pues no sé, el casting de este año creo que ha sido un poco un desastre. La chica esta Lidia y el chico Uche, que se supone que entraron ahí confabulados, luego el hombre este que solo llevaba ropa de la bandera estadounidense, o sea, es que
que me hacía mucha gracia cuando leía en los comentarios gente poniendo: habría que revisar los vídeos del asalto al Capitolio porque puede ser que estuviese por ahí. Yo me meaba de risa, de verdad. Es que no sé. En realidad, a mí este hombre me ha dado un poco de penilla porque creo que, sinceramente, es un tema de timidez o algo así, pero sí que es cierto que las respuestas que ha dado y cómo se comportó con la chica dejan bastante que desear. Pero bueno, en general el casting ha sido un poco... No me ha gustado mucho. La reunión estuvo interesante porque hubo ahí algún salseo que otro, pero de todas las temporadas, yo siempre os digo, para mí las mejores fueron la 1, la 2 y la 4. Si tuviese que ponerlo en orden, diría la 1, la 2, la 4, la 3 y la 5. Ese sería mi top de Love is Blind. Ya me diréis vuestras impresiones, si es que lo habéis seguido. Gabri, oye, se lo merendó igualmente, ¿eh? Se lo comió con patatas y le gustó. Yo le digo todo el rato, tienes que ver la temporada 1, porque encima de la temporada 1, que hace ya 6 años, hay varias parejas que siguen casadas y tal, y deberías verlo, pero no hay manera de convencerle. En fin, vamos ahora con otra pequeña decepción que esta me ha dolido, me ha roto mi corazoncito un poco y es que, de verdad, o sea, me ha parecido ya una exageración total, o sea, no sé vuestra opinión sobre este tema, pero han estrenado también en Netflix la cuarta y última temporada de Sex Education y fijaros si estoy decepcionada con esta temporada y es una de las series que más me ha gustado en los últimos años. Que todavía no he terminado la cuarta temporada. Me quedan también 2 episodios, creo. Ya sabéis que yo soy mega fan de Gillian Anderson y me gusta mucho el papel que ella precisamente ha hecho en esta serie. Pero la serie en general me gusta un montón. Y esta cuarta temporada, pues no. Me parece que está todo metido con calzador. Me parece que es como una necesidad de agradar a todos los colectivos que no es necesaria, o sea, es un poco la misma opinión que os di de And Just Like That, o sea, se pierde un poco la esencia original de la serie porque queremos meter con calzador todo, queremos ser tan políticamente correctos, queremos hacer todo que sea tan respetuoso que es que es... No es creíble, o sea, yo no digo que las cosas tengan que seguir respetuosas, ni digo que no todos los colectivos tengan que tener una representación, o sea, más a favor de la diversidad que yo, no vais a encontrar a nadie, pero se la han cargado, o sea, es que era totalmente... Es que, no, es que nadie se cree esta cuarta temporada. Luego, sin entrar en el hecho de que los verdaderos protagonistas, los protagonistas de la serie, no aparecen. O sea, han metido nuevos personajes que es... Tienen toda la trama principal y dices, hombre, es un poco lo de siempre, ¿no? Lo que os dije con la última temporada de Outlander, que encima, esto por lo menos en Outlander lo que pasó es que le dieron más protagonismo a personajes secundarios, pero es que en Sex Education estamos hablando de que directamente nos han presentado unos personajes que no existían, que durante 3 temporadas no han existido y en la cuarta son más protagonistas que los protagonistas de toda la serie. Pues yo sinceramente, yo lo que quería y más en una última temporada es ver el final real. Luego todo ese instituto, universidad, ya no sé si era un instituto o una universidad, es que no se lo cree nadie. Yendo por ahí con esos iPads colgados del cuello, la gente, bueno, no sé. De verdad, me ha dado hasta un poco de cringe y un poco de vergüenza ajena. Ya me diréis, es que no quiero comentar mucho más porque estoy literalmente enfadada con los guionistas de Sex Education. Pero bueno, ya me diréis vuestra opinión. Luego, vamos con un documental. Vamos a cambiar un poco de tercio y vamos ya con cosas nuevas que no son recapitulaciones de lo que ya habíamos visto. Vimos en Netflix, bueno, todas estas que os he dicho, tanto Virgin River, Love is Blind y Sex Education, están en Netflix. Luego, en Netflix también vimos un documental que se llama Dos amigas, un asesinato y un café. Este es un documental de True Crime sobre un crimen que sucedió en Yakarta y va esencialmente sobre un grupo de amigas, concretamente 2 amigas, que quedan en una cafetería y bueno, pues una de ellas llega primero, va pidiendo las bebidas, está por ahí sentada. Hay un montón de footage y imágenes de las cámaras de seguridad que no son de gran calidad, pero bueno, hay imágenes, ¿vale? Y bueno, pues cuando llega la otra amiga, se sientan todos y de repente cuando esta otra amiga se bebe el café, se muere. O
O sea, literalmente le da un ataque allí, o sea, se desploma y no se muere en ese momento. La llegan al hospital, intentan salvarla y tal, pero muere al poco tiempo, ¿vale? Entonces se inicia una investigación, se revisa el restaurante, la cafetería, a ver si ha habido algún problema con las bebidas, qué ha podido suceder, y de repente, un poco también porque intercede el padre, son. Digamos que la víctima es hija de un hombre que tiene como bastante poder, parece ser, en Yakarta, o eso entendí yo, y pues un poco porque intercede el padre, que él cree que ha sido su mejor amiga la que ha matado a su hija, pues la policía se pone a investigarla a ella, no encuentran absolutamente ninguna prueba, de hecho no se hace la autopsia. En un momento se dice que sí que se ha hecho la autopsia, pero es mentira. Luego se descubre que no se le ha hecho ninguna autopsia porque la familia no ha querido que le hagan la autopsia por motivos religiosos, entiendo. Y pues bueno, se inicia, nada, al cabo de una semana esta mujer ya está en la cárcel, ya ha salido el juicio, o sea, no es como en cualquier otro país que dices, pues hay ahí, hay que hacer una investigación de verdad, unas pruebas, nada, nada, o sea, en una semana ya está esa mujer acusada en la cárcel y ya están celebrando el juicio. Entonces, literalmente, lo que más impresiona de este documental es cómo se llevan los juicios en ese país. O sea, para poneros un ejemplo, la fiscalía se puede inventar las pruebas. O sea, la fiscalía, la defensa de esta chica, por ejemplo, aporta pruebas de especialistas médicos de verdad, que han hecho pues unos análisis de las fotografías del cadáver, han aportado unos datos científicos, unas pruebas de verdad sólidas y contundentes. Pues de repente la fiscalía coge esas fotos y dice, no, pues porque la teoría es que la han envenenado con cianuro, ¿vale? Entonces la defensa dice, oh, no, porque si a ti te envenenan con cianuro, pues tú te tienes que poner, no sé si era rojo o azul, ahora no recuerdo bien, pero bueno, pongamos que rojo, ¿vale? Entonces muestran las fotografías del cadáver y dicen, como puede ver aquí, pues no está de este color. Pues al día siguiente la fiscalía presenta las mismas fotografías photoshopeadas y las admiten. Simplemente porque las presenta la fiscalía. O, por ejemplo, presentan unos datos, ¿vale?, del laboratorio conforme se ha analizado que no había ese veneno en el estómago o que la cantidad era tan ínfima que puede ser la misma cantidad que todos tenemos en nuestro organismo por pues, factores externos y tal. Pues la fiscalía escribe ahí encima, tacha en los informes y eso se da como válido. Y todo el rato así. O en plan, presentan a un experto, ¿vale? Los fiscales, que dicen que por la forma de la cara, por la forma de la nariz de la acusada, es una potencial asesina. ¿Qué dices? O sea, una serie de cosas que te quedas en plan. Nunca cometas un crimen en Yakarta porque lo llevas claro. O sea, ríete tú de otros países que. No, 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 no. O sea, no. Impresionante. Vale la pena ver este documental solo por el tema del juicio. Es alucinante. O sea, yo me quedé, luego, por ejemplo, lo retransmitían en la tele como si eso fuese el juicio de O.J. Simpson. Y en plan, se suponía que uno de los fiscales, porque había como cuatro fiscales, era como más atractivo. Y hacían vídeos en plan, este fiscal tan guapo, no sé qué, o sea, unas cosas. Yo me quedé alucinada. Pero bueno, lo tenéis en Netflix por si queréis flipar un rato. Luego, vi una película que esta también me decepcionó bastante. Este va a ser el favoritos y decepciones de las decepciones. En Netflix estrenaron una película que se llama El Hijo Amor, que tenía muy, muy buena pinta en un principio. Porque es una película que funciona un poco, ¿os acordáis de aquellos libros que leíamos cuando éramos pequeñas? Que podías decidir, si quieres que la historia continúe de esta manera, salta a la página 24. Si quieres que la historia continúe de esta otra forma, sigue leyendo. Pues es esta idea, pero convertida en película. Y es un contenido multimedia que lo puedes ver tanto, yo lo vi tanto desde la tele como desde el iPad y me funcionó en ambas. Y básicamente la película va sobre una chica que tiene como tres pretendientes, ¿vale? Es una historia de amor. Entonces, conforme va avanzando la historia, tú puedes decir que lo intente con este chico, que se vaya de cita con este otro. Y según lo que vayas intentando, vas a ir viendo cómo sucede o cómo transcurre esa historia y hay diferentes finales. Yo hice dos de las historias, o sea, hice que se quedase con dos de los chicos y a ver, la idea me parece muy guay, pero digamos que
me han fallado mucho los actores, lo principal, o sea, tienen cero química y los he visto muy, muy, no sé cómo deciros, es que me da como pena y decir que un actor es low cost, ¿vale? Pero yo creo que llegan a poner a los actores de las pelis navideñas de Hallmark y lo hacen mejor que estos. Tenían cero química, no sé, no te enganchaban, las historias eran muy básicas, muy planas. A ver, yo entiendo que has tenido que hacer tres historias en paralelo, pero no sé, puestos a que vas a hacer algo tan innovador y tan diferente, me curraría un poco más los guiones. O sea, realmente yo las vi y me daba igual con quién acabase porque me importaba un pepino esta señora, su personaje y todos los pretendientes. Así que está guay porque la idea me parece muy chula, pero no creo que lo hayan hecho. El desarrollo de esa idea, digamos, que no ha sido de mi gusto. Pero bueno, les doy un mini punto por aportar nuevas ideas y por hacer contenidos un poco diferentes, así que en ese sentido, bien. Luego vamos con otro documental que no esperaba jamás que me gustase y me ha flipado, me ha gustado muchísimo. De hecho, he empezado a seguir a esta persona en Instagram, que yo no la seguía, solo por haber visto este reportaje. Y estamos hablando de Beckham en Netflix también. Netflix, para mí, de verdad, os lo digo en serio, para mí a día de hoy es la mejor plataforma. O sea, suben un montón de cosas y a mí personalmente los documentales que suben me parece que siempre son los mejores comparando con los de HBO, Prime y otras plataformas. Pero bueno, lo dicho, nos pusimos el documental de Beckham y me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo no conocía muchas de las cosas de la historia de Beckham, o sea, todo aquello que había pasado con Simeone, cómo le hicieron bullying en su propio país, cómo le trataron los ingleses, o sea, que es que hasta lo tenían amenazado de muerte. Yo esto no lo sabía y me quedé flipando. Gabri tampoco lo sabía. Y mira que nosotros somos bastante futboleros. Ahora ya no tanto porque el fútbol ha cambiado mucho, pero en aquella época éramos muy muy futboleros y yo no me había enterado de toda esta situación. Es una persona que me ha caído muy bien, David Beckham, después de ver el documental, y quizás lo único que me ha dado un poco de pena es todo el tema de cuando le fue infiel a Victoria, que pasan un poco por encima de esta situación en el documental, pero sí que lo dicen. Y se ve claramente que ella sigue muy tocada con este asunto, porque, a ver, fue bastante infiel. Entonces, bueno, han seguido juntos, pero está claro que eso, pues, evidentemente, ha sido un lastre luego para la relación, pero me ha gustado muchísimo. Tanto si os gusta el fútbol como si no, creo que merece muchísimo la pena ver el documental, así que os lo dejo recomendadísimo. Luego, el siguiente documental que nos pusimos después del de Beckham fue el de El Gran Vapeo, Auge y Caída de Jul. También lo tenéis en Netflix. Este nos ha gustado por la temática, pero sinceramente se me ha hecho exageradísima la cantidad de episodios y metraje que han metido ahí. Creo que eran 5 capítulos de casi 1 hora, que sinceramente con 2 horas habría sido suficiente. No hacían falta 5 horas de documental. Nos hemos pasado una semana para terminarlo y no hacía falta. No hacía falta, esto os lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. Las plataformas, no sé si por un tema de dinero, las productoras les sale más a cuenta hacer más episodios o qué, pero a mí como usuaria y como televidente me da mucha rabia que me metan paja, ¿vale? Entonces este está muy bien, nos explica la historia de una empresa que lo petó enormemente. Fue una empresa que se hizo billonaria en un tiempo récord en Estados Unidos. La empresa es Juul y digamos que ellos como que reinventaron el tema del cigarrillo electrónico y del vapeo. Auge y caída, auge porque lo petaron muy rápidamente y a una escala brutal, y caída porque hubo unos temas a nivel de sanidad, problemas con adolescentes y hubo incluso muertes que hicieron que, pues, esta empresa básicamente a día de hoy todavía sigue existiendo, pero perdieron muchísimo dinero, los fundadores ya se desmarcaron y tal. Y bueno, la parte interesante de esto es un poco como dos estudiantes cogieron una idea y la hicieron revolucionaria. Lo que a mí me ha parecido un poco
Es que los de la empresa salían todo el rato como haciendo un alegato y una defensa, como diciendo que ellos realmente tenían una función social, que era que a través del vapeo conseguir que la gente dejase el tabaco, cuando al final te estás metiendo nicotina igual en tu cuerpo. Y yo, no sé si lo sabéis, esto no lo comento mucho porque entiendo que habrá gente a la que le pueda molestar, pero soy la persona más antitabaco que te puedas echar a la cara. Odio el tabaco, o sea, no lo soporto, lo odio muchísimo. Respeto a los que fuméis y tal, pero a mí personalmente, yo nunca he fumado, o sea, no he probado un cigarrillo, hasta este punto, o sea, jamás he fumado, nunca lo he probado. Cuando hicieron toda la ley antitabaco, lo agradecí muchísimo porque toda la época en la que yo trabajaba en una oficina y la gente fumaba en la oficina, acababa fatal yo, o sea, acababa que no podía respirar, con los ojos, con alergia. Tengo el olfato muy sensible por el tema de las alergias precisamente y de verdad que me quemaba la nariz de tener que estar oliendo eso. Entonces he sido siempre una persona súper antitabaco. Además es que lo veo muy absurdo. Es una droga legal simplemente en la que la gente pierde su salud y muchísimo dinero. Entonces nunca lo he entendido, pero bueno. Me chirriaba mucho el tema este de, pues eso, ¿no? De que pretendiesen venderlo como la salvación de los fumadores cuando lo que estaban creando eran adictos. Y más adictos todavía si cabe, porque esas personas acababan mucho más enganchadas a los vaporizadores estos, o como se llaman, a los vapers, no sé cómo se dice, que al propio tabaco. Entonces, bueno, es interesante, la verdad es que como historia de ver un poco todo lo que sucede está bien, pero eso sí, un resumen habría sido muchísimo mejor. No hacían falta 5 horas de vapeos, no hacía falta, pero bueno, en fin, este lo tenéis en Netflix. Luego vi una película muy cutre, o sea, como las películas cutres navideñas, que sepáis que en Hallmark también tenéis las películas cutres otoñales, tenéis las películas cutres de San Valentín, también tenemos las películas cutres o las series cutres directamente de investigadores, asesinatos y tal. Ojalá se pudiese, o sea, es que si se pudiese contratar Hallmark, yo pagaba. Pagaría lo que me pidiesen por contratar Hallmark. No existe aquí en España, así que Prime tiene a bien traernos ahí unas cuantas cositas. Siempre un poco más antiguas, nunca son novedades, pero bueno, yo me las veo igual. Entonces vi una película de estas de Hallmark que se llama Bajo la sombra de un árbol. Esta es más tipo otoñal y va sobre una mujer que básicamente quiere salvar un árbol de su pueblo. Ella trabaja en el ayuntamiento y de repente pues aparece una empresa, de repente no, porque los contrata el alcalde, para quitar un árbol que aparentemente está dando problemas en el subsuelo y no sé qué movidas, y está haciendo que el ayuntamiento se tenga que gastar muchísimo dinero en el mantenimiento y todas estas movidas. Entonces, este árbol, que es centenario, milenario, ya no me acuerdo, es muy querido por la población de ese pueblo, y esta mujer decide salvarlo subiéndose al árbol y quedándose ahí. Entonces, bueno, os podéis imaginar que la empresa, el jefe de la empresa que encargan la tala de este árbol, pues es un hombre muy atractivo que va a empezar a enamorarse de esta mujer. De estar ahí discutiendo por el árbol, acaban enamorados y bueno, como mucho ya sabéis que vamos a ver un ligero piquito y poco más. Pero oye, yo me la vi y tan contenta, así que si queréis ver pelis navideñas cutres, pero versión otoñal, tenéis esta en Prime, Bajo la sombra de un árbol. Luego, en Netflix vi La oscuridad de la luz del mundo. Vimos, perdón, porque la peli de otoño la vi yo sola, pero esto ya lo vimos con Gabri, que es un documental sobre una secta de México. Creo que en concreto era en, ah, no me acuerdo de la ciudad. Guadalajara, creo que era Guadalajara, México. Bueno, va sobre una secta en la cual hay un hombre que, pues bueno, como se erige él como salvador de la humanidad, de sus adeptos y tal, y nos explica un poco los casos de, creo que eran 4 mujeres o 5 mujeres, que explican los abusos que sufrieron dentro de esa secta, cómo se concertaban matrimonios con chicas muy jóvenes, menores, muchas veces abusos también a niños, niñas. Entonces, bueno, nos explica un poco el caso de estas chicas y aparte la demanda que hicieron contra esta secta, que ya os adelanto que flipas un poco con el final.
Se me hizo también quizás un poco largo, yo lo habría reducido un poco en tiempo, pero es interesante para ver este caso, así que por aquí os lo dejo también recomendado. Como estáis viendo, estoy intentando ser un poco más escueta en las explicaciones porque hay tantísimas cosas que si no este vídeo va a durar una eternidad. Pero bueno, este documental está bien, La oscuridad de la luz del mundo. Luego, una segunda parte, esto precisamente lo comentaba con Gabri, pocos true crimes tienen continuaciones, o sea, pocos casos de crímenes acaban luego teniendo que hacer una continuación. No sé si os acordáis aquel hombre al que habían acusado varias veces, había conseguido demostrar su inocencia, luego lo habían vuelto a empapelar, le habían vuelto a timar, la policía le había, bueno, no sé, que hubo varias temporadas de aquel crimen. Bueno, pues de otro crimen, esta es la segunda vez que yo lo veo suceder. En el crimen de los Murdaugh, que os hablé hace un tiempo, los Murdaugh, muerte y escándalo en Carolina del Sur, hay una segunda temporada y es que resulta que, claro, primero analizamos todo el tema del hijo y todo lo que había sucedido con aquellas muertes, pero es que luego, no sé si os acordáis, que el tema acababa en que de repente aparecían muertos la madre y el hijo. Bueno, pues esta segunda parte nos narra un poco, nos explica un poco toda la investigación en torno al padre, que es el acusado de haberles matado, cómo sucedió todo, nos muestra imágenes reales del juicio y estas sí que son tremendas, o sea, los testimonios, todo, y es alucinante. Así que si visteis la primera parte de los Murdaugh, os recomiendo muy mucho que veáis esta segunda porque así tenéis un poco el cierre de toda la historia. Yo creo que en el futuro puede ser incluso que haya alguna continuación porque esto aún sigue, tiene mucha tela que cortar, pero bueno, está bastante bien, muy fácil de ver, este sí que yo creo que bien. Y deciros que esta historia, este crimen, se ha hecho tan famosa que incluso tenéis un documental también en HBO. Este no lo hemos visto porque, pues como tenemos muy fresco este, francamente no nos apetecía, pero que sepáis que tenéis también otro punto de vista o otra forma de narrarlo en HBO. Entonces, luego, vamos con una película. Esta película me encantó. Es en Netflix también. Es La probabilidad estadística del amor a primera vista. Creo que esta se llamaba en inglés Love at... Creo que esta en inglés era Love at First Sight, creo, como amor a primera vista o algo así. Sí. No sé por qué hicieron... Bueno, a ver, sí, tiene sentido, ¿no? Con luego la historia, pero... No hacía falta un título tan largo. Esta película va sobre un chico, es una peli romántica, de estas que me gustan a mí, va sobre un chico y una chica que se conocen en un aeropuerto, los dos van viajando hacia Londres, ella es americana y él es británico, ¿vale? Entonces ella digamos que va a la boda de su padre, que está ahora viviendo en Gran Bretaña, y se vuelve a casar, y él vuelve como si dijésemos a su casa, ¿no? Entonces se conocen ahí porque ella pierde el vuelo y él va bien en su vuelo, entonces ella pierde el vuelo, tiene que coger el siguiente y se conocen precisamente pues esperando a ese avión, ¿no? Entonces es un poco como durante ese vuelo de tantas horas, porque sí que es cierto que son unas cuantas horas, se enamoran en el avión. Cuando bajan, obviamente ella tiene que pasar por la parte de inmigración, o sea, son dos colas diferentes. Cuando haces un viaje de este tipo, pues los que son del país pasan por una cola que es más rápida y los que no, pues tienen que pasar evidentemente por el control de aduanas del aeropuerto, que es inmigración, ¿no? Entonces, ellos se intercambian, él le da el teléfono a ella se le cae el teléfono al suelo, se le rompe y entonces no consigue grabar el teléfono en una escena un poco lamentable porque esa escena la verdad que fue un poco... En fin, los teléfonos de hoy en día, si se te cae, se te puede romper la pantalla, pero que se te caigan como para perder un teléfono guardado. Es un poco así. Me hizo gracia eso, pero bueno, la cuestión que... Pierde el teléfono, ella luego se va a la boda de su padre, un poco rayada porque no le ha visto a él y tal. Y no sabe cómo contactarle, y estando en la boda de su padre, casualidades de la vida, porque Gran Bretaña es tan pequeño, resulta que hay un invitado que conoce a esta familia, habla de ellos, ella se queda con un dato y sabe dónde está el chico en ese momento ahora mismo, y le va a buscar. Entonces la historia a mí me ha gustado mucho, la verdad es que me sorprendió,
fue un poco diferente a lo que nos tienen acostumbrados y me fue sorprendiendo a lo largo del metraje. Además, ellos dos creo que tienen mucha química. La actriz me encanta desde que la descubrí en White Lotus, así que me ha gustado mucho. Os la recomiendo si os gustan estas pelis pastelosas de amor, pues la tenéis en Netflix. Luego, otro documental que vimos también en Netflix. Os prometo que hay más cosas de otras. Os prometo que hay más cosas de otras plataformas, ¿eh? Pero es que Netflix nos gusta muchísimo. Vimos un documental que se titula ¿Quién mató a Jill Dando? Y va sobre un crimen de una presentadora de la televisión británica, precisamente, que la matan a disparos, a bocajarro ahí, en la puerta de su casa. Entonces, a día de hoy, esto no os estoy haciendo spoiler, ¿eh? A día de hoy todavía no se sabe quién es el culpable de este asesinato y nos muestra un poco la investigación, la historia de esta periodista que yo además no la conocía y cuando empezamos el documental le digo a Gabri, ostras, es como una especie de versión en periodista de Lady Di. Digo, es que parece Diana, o sea, te lo juro que en los gestos, la manera de andar, cómo la quería el público y tal, y luego en el documental precisamente dijeron eso, que era como la princesa del pueblo, que era Lady Di, pero de la televisión, ¿no? La princesa de la televisión. Y sí, había como muchos paralelismos en su historia. Y pues bueno, es muy interesante, sobre todo por eso, ¿no? Porque no se ha acabado de resolver, hay diferentes teorías que son súper contrapuestas unas de otras y es flipante. Ay, perdonad que me estoy ahogando, ¿eh? Es que os lo he dicho, estoy mal de la voz. Estoy fataluca, perdonad, que encima me he mojado entera. La cuestión, que a mí me pareció muy interesante este documental, así que si os interesan este tipo de documentales, pues yo creo que os va a gustar. Además, es que da la casualidad de que esta mujer, durante un tiempo de su vida, hizo un programa sobre crímenes. O sea, tenía un programa en el cual ayudaban a resolver crímenes muy fuerte. O sea, increíble. Pero bueno, muy recomendado. Luego, por supuesto, que yo creo que esto no os lo dije en el anterior favoritos, es que ahora he tenido problemas para recordar y me he ido a ver el vídeo anterior y creo que no. Vimos, por supuesto, El cuerpo en llamas en Netflix porque había que verlo, porque nosotros somos muy fans de Crims, tanto de los programas documentales como del podcast, que ojalá que vuelva pronto el podcast, porque mis lunes ya no son lo mismo sin los podcasts de Crims, pero bueno, el famoso crimen de la Guardia Urbana ha dado para una serie de ficción que está protagonizada por Úrsula Corberó y Kim Gutiérrez y pues debo deciros que nos ha gustado. Es un poco diferente al caso real, hay algunas, bueno, al final es una dramatización, es obvio que no va a ser exactamente igual. Sí que tengo que deciros que Kim Gutiérrez me ha gustado mucho en el papel, a Úrsula me la he creído menos, creo que él, a mí me ha gustado más él en el papel, digamos, pero bueno, los dos estaban bastante bien y pues está bien. O sea, yo os recomendaría que quizás sí, primero veáis los documentales de Crims. Ahora hablaremos también del documental de las cintas de Rosa Peral, que también han estrenado en Netflix. Si no habéis visto los documentales de Crims, para mí no estáis informados sobre este caso. O sea, si veis simplemente el documental de las cintas de Rosa Peral, no vais a tener los datos completos. Es un documental muy. No te da todos los detalles, faltan muchos datos, es como un a más, o sea, es como un añadido y falta toda la historia previa. Y la serie, ya os digo que es una dramatización en la cual necesariamente no coincide todo, así que no os sirve como para informaros de eso. Para los que no entendáis catalán, porque ya sabéis que Crims es un programa que está producido por la televisión pública de Cataluña y por la radio, entonces los tenéis en Movistar y también los tenéis en Prime y están subtitulados y los tenéis incluso algunos doblados. Yo os recomendaría más que los veáis subtitulados, ya sabéis que yo siempre recomiendo las versiones originales, pero incluso los tenéis doblados. Y si no, si no tenéis ni usuario ni en Movistar Plus, ni en Prime, que sepáis, a ver, que se me acaba la batería y no sé lo que os estaba diciendo. Y entre medias ha venido el del Uber, que hoy llevo toda la mañana grabando, llevo aquí como 4 horas grabando vídeos, he grabado hasta ya para el calendario de Adviento. Y Gabri estaba en una reunión
y hemos pedido comida porque no hemos tenido tiempo de cocinar ninguno de los dos. La cuestión, que os estaba diciendo el tema del cuerpo en llamas y el tema de los documentales de crimes. Lo que os decía, si no tenéis Movistar Plus o no tenéis Prime para verlo con los subtítulos o doblado, tenéis TV3 a la carta, que podéis entrar, yo diría que desde cualquier lugar de España y del mundo, en principio, yo creo que no hay problema. Y ahí los tenéis también colgados y diría que subtitulados. No estoy del todo segura, pero diría que subtitulados. Y concretamente, el caso del crimen de la Guardia Urbana, en ese, no sé por qué razón, pero muchísimos de los testimonios hablan en castellano. A pesar de ser una cosa que ocurrió en Barcelona, hay muchos trozos que son en castellano, así que incluso sin subtítulos es bastante fácil de entender. Yo os lo digo porque realmente en los documentales de Crims hay cuatro episodios. Uno desde el punto de vista, bueno, el primero en el que explican un poco el caso, luego está el del punto de vista, el crimen desde el punto de vista de ella, el crimen desde el punto de vista de él y luego ya el juicio, ¿vale? Entonces es súper interesante. De hecho, nosotros ya lo habíamos visto previamente, porque lo vimos en su momento cuando lo estrenaron, hace unos años ya. Y luego, cuando hemos terminado de ver El cuerpo en llamas y las cintas de Rosa Peral, nos lo hemos vuelto a poner para refrescar algunos datos y nos ha gustado más incluso que la primera vez que lo vimos. Así que yo, de verdad, los documentales de Crims y el podcast, evidentemente, si no entiendes catalán, a lo mejor te sirve escucharlo para aprender, en caso de que te interese aprenderlo. Pero yo siempre he pensado que hablar muchos idiomas es muchísimo mejor que hablar pocos idiomas, pero bueno, esto ya es una opinión personal. La cuestión que el podcast a lo mejor es un poco más difícil de seguir, pero los documentales de Crims, de verdad que os los recomiendo muchísimo, están muy bien hechos y para mí es mi true crime favorito. Entonces, os los recomiendo, porque si solo veis estos de Netflix, no sabéis la historia, de verdad os lo digo. Entonces, la serie, la del cuerpo en llamas, me ha gustado, la verdad es que incluso nos quedamos aquello que se acababa un capítulo y decíamos, ay, tengo ganas de ver el siguiente, que siempre es muy buena señal viendo una serie. Y pues bueno, las cintas de Rosa Peral, el documental, que se supone que son unas entrevistas que le han hecho a ella una vez estando ya en la cárcel y tal, a mí me ha decepcionado un poco, primero, porque no son muchas entrevistas, es una llamada telefónica, es una llamada que hicieron con ella y ya está. Y eso lo han estirado como un chicle a ver si daba más de sí, pero es una llamada, básicamente. Y pues, más allá de ver cómo está ella ahora mismo, no te dan datos que de hecho se saben de ella, que son mucho más interesantes que lo que te enseñan en este documental, y no me parece que aporte nada nuevo. Ni que aporte nada esclarecedor, ni que aporte nada que realmente aporte. Así que, no sé, lo vimos, pero nos decepcionó bastante el tema este de este documental. Entonces, ya para terminar, con las recomendaciones del vídeo de hoy, que la verdad es que han sido, creo que han sido como 14 o 15 recomendaciones, ¿eh? Tenéis deberes de aquí hasta noviembre. Pero bueno, el último documental ya que vimos fue uno que se llama El caso de El caso de Isabel Nardoni, el último que vimos es uno que se llama Una vida demasiado corta, el caso de Isabel Nardoni, lo tenéis también en Netflix, me estoy quedando ya sin voz, menos mal que es el último porque ya no doy más de mí. Bueno, este está, creo que esto sucedió en Brasil, si no me equivoco, y como siempre, otras veces que hemos visto casos que habían sucedido en Brasil, alucino con el tema de los juicios también en Brasil. No es tan extremo como lo de Yakarta, que os he explicado, pero tela con el sistema judicial brasileño, también, o sea, alucina. Bueno, básicamente es el caso de una niña que se cae por una ventana y muere. Entonces, en un principio se habla de que ha podido ser un accidente, de que ha podido suceder, luego se ve que claramente un accidente no ha sido, se empieza a investigar y los principales sospechosos son el padre de la niña y su nueva esposa, ¿vale? Porque esta niña tenía padres divorciados y bueno, pues nos explica un poco toda la historia de la investigación, del juicio posterior, del caso. Y, hombre, yo sinceramente creo que el padre y la madrastra son culpables, culpabilísimos, pero
pues ahí queda un poco la duda, se abren como diferentes teorías, a mí de la manera en que lo explican no me cabe otra idea en la cabeza más que ellos, porque no entiendo cómo pudo suceder eso, pero bueno, es un poco duro en el sentido de que al final la víctima es una niña pequeña y es una muerte, pues yo os digo, la tiran desde una ventana bastante alta, ¿vale? Entonces, si sois muy sensibles con este tipo de casos, no lo veáis. De hecho, yo tardé en verlo porque lo estrenaron y creo que tardé como un par de semanas en decirle a Gabri que lo viésemos porque en según qué días no tenía yo la fuerza mental de ver este caso. Pero bueno, es interesante por ver el tema del sistema judicial y la investigación. Y como siempre os digo, en este tipo de casos, a mí siempre me parece que ni que sea por conocer la vida de esa persona y que hubo en un momento dado una persona que existió y a la cual le arrebataron la vida de forma injusta, pues en ese sentido, pues creo que es interesante. Pero bueno, que hasta aquí, que no me enrollo más, que esto habrá quedado, espero que no muy largo, porque he intentado ser un poco más rápida y enrollarme menos de lo que me suelo enrollar, pero espero que os haya gustado y que por fin os he traído, que mira que es el vídeo menos visto del canal, porque de verdad que este vídeo lo apoyáis muy pocas personas, o sea, ya os digo siempre que las que vemos los favoritos somos las auténticas VIPs de Bake or Die, porque estáis aquí a todo. Y además me aguantáis la charleta de 40 minutos. Pero bueno, que a pesar de ser el vídeo menos visto del canal, siempre, todos los meses, me habéis preguntado bastantes, me habéis enviado mensajes bastantes, a lo mejor me refiero a 5 personas, ¿eh? Ya os digo. Pero habéis dicho, Anaís, ¿qué pasa con el favoritos de este mes? Que no lo has subido el de septiembre y tal. Así que, bueno, pues espero que os haya hecho feliz que lo haya subido. Y pues nada, que hasta aquí, que me estoy quedando afónica y encima ya ha llegado la comida. Así que, bueno, pues que si os ha gustado, ya sabéis que le podéis dar like, que me ayuda un montón. Lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos. Os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram y de TikTok, que por aquí os las dejo. Y sin más, que acabéis de pasar un muy feliz día. Un besito. ¡Mua! Hasta la próxima. Adiós.